Bienvenidos a mi canal. Ahora es tu canal, Aprendiendo sobre Plantas. Soy Orleni y el día de hoy, amigos y amigas, traigo una corona de Cristo. Esta corona me la mandaron, se adivinen, desde México. No sé si miren, ya saben, como ustedes saben, es muy difícil conseguir corona aquí en Honduras. Coronas de colección, traje varias, pero pues esta es la que más bonita me llegó. Y ya la tengo aquí hace una semana, entonces me pica la mano por reproducirla. Igual si así, sí. Me encanta, a mí me encanta reproducirlas y puede ser que esté bastante estresada, amigos, pero es muy... Pues yo ya así la reproduzco. Entonces vamos a reproducir esta plantita por esquejes, amigos. Y les voy a enseñar esta técnica porque ya es muy eficaz. Como ustedes sabrán, mi meta es un 300 coronas, pues me pica la mano porque tengo que llegar a esta meta este año. Les cuento, amigos, que ya llevo 264 coronas de Cristo reproducidas desde semilla y por esqueje. Y necesito cumplir la meta. Últimamente las coronas no me han estado dando semillas porque porque ha estado lloviendo bastante. Entonces, por esa razón, no me he estado dando semillas. Entonces, he estado reproduciendo desde esqueje, desde ramitas. Y vamos a hacer esta preciosa hoy. Ay, disculpen, amigos, las bullas por allá. Hay un montón de niños jugando. Y ya saben que los bebés no les puede... Escuchen cómo andan haciendo bulla, pero son unos bebecitos. Ya saben ustedes que aquí en la casa, entonces andan por ahí. Entonces, amigos, vamos a comenzar. Dejo mucho bla, bla, bla. Miren, amigos, vamos a comenzar este video aquí y quiero que lo miremos hasta el final, hasta que las llevemos, las plantemos y vamos a tratar de hacerlo rápido, amigos, hasta que ustedes le miren sus primeras hojitas y todo. Entonces, más o menos una pulgada antes del tallo vamos a cortarle. Una pulgada antes del tallo, miren, amigos, una pulgada más o menos antes del tallo es donde yo le corto, porque ese tallo lo voy a dejar y se va a poner también, se va a volver a levantar. Y que le pongo aquí, amigos, para que no bote toda la lechita, o sea, ¿cómo les puedo decir? Pues su sangre de planta, su leche, porque aquí es una como tipo lechita. Vamos a ponerle ceniza. Esta ceniza, amigos, es ceniza de fuego, o sea, de leña. Nosotros aquí tenemos jugones, entonces de ahí saca la ceniza para esto de las plantas. Entonces, con mucho cuidado, este cuchillo también, amigos, yo lo pasé por... Lo puse un ratito en el fuego, un cuchillito viejito. El cuchillo que me acompaña en las plantas, ahí que no me puedo comprar otro cuchillo. Entonces, amigos, vamos a cortar las plantas, las que tienen hojitas. Y vamos a comenzar, vamos a ver, todas las que saquemos, amigos, van a ver que la mayoría, si se pierde va a ser una o dos ramitas, pero de ahí todas las demás se nos van a dar. Y así, amigos, tú puedes reproducir tu plantita ahí en casa. Ya que, amigo, esta plantita es bastante fácil, yo diría que fácil de reproducir, porque a mí no me cuesta con este método que te estoy dando. Sé que van a ser un éxito tus plantitas también. Y todas las cortamos así, amigos. Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo más rápido. Y siempre le pongo esta ceniza de carbón para que ella sane adecuadamente. ¿Y qué vamos a hacer con esta plantita en este día de lluvia, de invierno? Pues, amigos, la vamos a guardar, a resguardar del agua. El agua que no le caiga agua la vamos a meter dentro de la casa, si podemos, al menos una semana, mientras seca la otra, seca y después la sacamos ahí al aire libre, no hay problemas, amigos. Entonces eso es lo que hacemos con ella, lo que hago yo con ellas, y se me dan de maravilla, gracias a Dios. O sea, esta es la mejor técnica que he conseguido para ella. De ahí, una semana de secar la raíz, pues la paso ya directo, pues a... Yo tengo una carreta donde las pongo por mientras enraizan, después las paso a su macetera respectiva. Pero también puedes ponerla directamente en una macetera pequeña que se te den, amiga. Y a ella le gusta que las estés regando. Y yo, por ejemplo, cuando las tengo pegando, después de verlas, yo las riego cada que la tierra... No dejo que se seque la tierra. Pues porque a la corona, amigos, creas o no, o sea, lo que te han contado, a las coronas sí les gusta el agua.
porque lo he descubierto yo, que sí le gusta el agua, amigo. Cuando tú no riegas tu corona, se comienza a poner sus hojas amarillas, café, comienza a botar las hojas y las flores se le comienzan a hacer más pequeñitas. Entonces, las coronas sí le gusta, el tuerto que sí. Todas mis coronas, he traído unos más mini que estas y el sustrato que le pongo les ayuda bastante, amigo, que las flores después son más grandes, incluso más grandes. Entonces, aquí también vamos a cortar acá. Siempre, amigo, un poquito así, un poquito diagonal, no tanto, un poquito nomás. Y siempre le ponemos su cenicita al momento de ponerlas en la sombra a que se seque. No hay que ponerlas muy cerca, hay que ponerlas así, separadas, como yo tengo estas, así. Y amigo, así la vamos a dejar. Esa ramita está bastante tierna, no se la vamos a quitar, así la vamos a dejar. Y vamos a ver también su proceso de cómo se va a poner de bella. Esto se va a llenar así, redondito, y van a ver qué espectáculo va a ser esta rosa, esta corona, perdón. Entonces, por hoy, amigo, esto va a ser todo. Más adelante pues vamos a ir viendo cuando la trasplantemos, vamos a ir viendo su evolución también con esta. Y esto es todo por hoy, amigo. Vamos a ir más adelante, así que no te vayas a ir sin ver cómo te prospera. Ah, perdón, amigo. Antes de cortar, quiero mostrarte cuánto sacamos. Sacamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plantitas. A ver, 11 plantitas, 11 ramitas, amigo. Vamos a ver cuántos se nos dan de eso, ¿ok? Entonces no te quedes, continúa viendo el video. Bien, amigos, ya hoy tienen 6 días de haberlas cortado estas coronas que vamos a reproducir. Pues entonces la vamos a poner aquí ya a los 6 días. Miren, ya está seca. Aquí tenemos el sustrato ya y lo vamos a poner. De estos eran 11. Ay, ando malito. Y vamos a ver cuántos se nos van a dar. Con mucho cuidado, amigo. Vamos a ponerlo ahí y apretarlo para que quede ahí sujeto. Estas plantitas, amigos, cuando ya estén enraizadas, las vamos a trasplantar a su macetera respectiva. Aquí solo es para que las que se den, pues se den, y las que no, pues es para no gastar mucho macetera y no gastar mucho tiempo en esperando ahí, pues. Entonces las vamos a poner aquí por mientras se dan. Esta macetera tiene muchos agujeros, amigos, para que no se vaya a encharcar. Y pues aquí le va a caer todos los días casi lluvia, ya que está lloviendo bastante. Y espero y se nos den absolutamente toditas. Siempre, amigos, con fe, con mucha fe de que se nos van a dar todas. Vamos a ponerlo todo. Los 11 quejes aquí. Como yo les dije, esperando a que se nos den todas, amiguita. Esta es la manera, amigos, de que yo lo hago. Si tú tienes otra manera de hacerlo, pues también puedes comentarlo. Así lo intentamos, no hay problema, porque cada persona tiene su manera de reproducir. Esta es la mía y tú puedes que tú tengas otra manera de reproducir. Así que puedes dejarlo ahí abajo en los comentarios. Y vamos a seguir esto, a ver hasta que ellas se den, se peguen. Entonces ahí vamos a concluir con este video. Vamos a hacer un recorrido en total de todo, amigo. Así que espero y lo sigas viendo. Y ya vamos a regresar para ver cómo van. Quizás en unos 20 días más o menos, ahí se va a ver el resultado. Las que se den y las que no se van a dar, se van a ver en esos días. Así que vamos a seguir viéndolo. Y miren, amigos, mis coronas a los 23 días de haberlas puesto aquí, así es como están. Fue el
Hoy somos 17 de septiembre y las puse aquí el 25 de agosto. Y miren, amigos, incluso estas ya me están dando sus primeras florecitas, miren. Y vamos a ver cuántos se nos dieron. Recuerdan que eran, bueno, eran 11 palitos. Y miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Amiguitas, uno murió. Miren, uno fue el que murió. Y las otras 10, amiguitos, se nos dieron. ¡Qué felicidad, qué alegría! Muy contenta. Es una gran satisfacción, amigos, ver que se nos dieron 10 de 11, amigos. Es una gran alegría para mí. Pues miren, estas van con botoncito. Esta lleva botoncito. Miren, esas también llevan botoncito. Y estas, pues ya nos están regalando sus florecitas, amigos. Es un éxito total. Ustedes los han comprobado por sí mismos. Y pues, exitosamente feliz. Entonces, ahí, amigos, eso es todo. Estamos en todo el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Saluditos, abrazos. Gracias por ser familia de este canal, amigos. Aprendiendo sobre plantas cada día más. Y yo quiero decirles que no soy una experta, pero ustedes ven con sus propios ojitos aquí los resultados. Y pues todas estas ya están con raíces, amigos. Incluso, miren, tienen hojitas nuevas, florecitas. Miren, ahí llevan sus hojitas nuevas. Y pues son plantas que ya están completamente agarraditas ahí. Ahora pasarlas a sus maceteritas. Pero pues yo las voy a dejar allí. Y les voy a enseñar a la mamá cómo va también. Para que ustedes miren que no es que les estoy mintiendo. Quizá vaya a decir, ay, eso es una mentira. No, amigos, la pura y verdadera realidad. Ahorita le iba a traer, pero se me olvidó. Pero ahorita se las voy a ir a traer para que ustedes miren cómo está la mamá. Y amigos, pues miren, amiguitos, no me podía quedar. Y miren, amigos, miren quién está allí. Tiene 2 coronitas de semilla por allí. No sé si serán de ella o será de algo otra. Como esta me la mandaron desde México. Pues no les sabría decir si esa plantita es hija de ella o hija de algo otra. A ver qué clase de planta nos va a salir. Y pues miren, amigas. Miren, miren. Miren, 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 miren. Pueden verla allí. Miren, ahí están las ramitas que le quitamos. Todas, todas, todas. Y miren cuántos hijitos nuevos. Miren, miren. Aquí le saqué aquí. Tac. Y pues miren, ahí me regaló 2 ramitas más. Aquí le quité también y miren, 2 ramitas más. Así que, amigos, si tú tienes tu corona, te aconsejo de mi parte que no le tengas miedo a podarla, amigos, porque se ponen aún más bonitas. Entonces, ahí está, amigo, el resultado. La mamá de estas que están por acá, que le sacamos 11 ramitas y que se nos lo dieron 10. Y pues, miren, la mamá está allí también. Entonces, gratis. La mamá va a quedarme gratis a mí. Entonces, gracias, amigo. Seguimos en el próximo video. Gracias por estar viendo ahí, por haberte quedado hasta el final, amigos, nuevamente. Yo sé que parece una lorita, pero estoy muy feliz. Y pues miren, quiero enseñarle a esta señorita que nos ha salido nuevamente, o sea, otra plantita nueva de semilla. Y pues aquí vamos en la cultivación, dijo la hija de coronas de semillas por acá. Y miren, estos son los resultados de muchas, muchas que son, miren, aquí está esta que la puse ahí. No tenía ni una hoja y miren ya cómo va con hojitas. Entonces, todas estas coronitas, amigos, yo las he cultivado aquí, su señorita, y pues ahí van. Miren, una de las que me llegaron desde México está otra vez con su gran floración, miren, y ahí está. Perdí 3, les voy a, en otro video va a ser, creo, les voy a enseñar una que rescaté porque se me había podrido, pero logré rescatar una ramita. Y pues creo que ahí tengo, va a ser para otro videito por allí. Miren, amigos, qué linda, eso, qué precioso. Nos vamos, amigos, nos vemos en el próximo video. Chao, hasta pronto.